Al servicio de atención pública de micondominio.com nos escribe Mario Oscar Mortles. La pregunta que nos hace es, ¿cuál es el procedimiento para revocar la designación de los miembros de una junta de condominio? Nos dice Mario Oscar que el mensaje que nos envía, que más de un tercio del valor básico del inmueble solicitó a la administradora la convocatoria de una asamblea con el propósito de revocar el mandato a la junta de condominio. Y la Junta de Condominio rechazó la solicitud, que no tenía por qué rechazarla, porque realmente la solicitud debe rechazarla desde el administrador o negarla desde el administrador. Y hizo algunas aseveraciones o entregó algunos argumentos que posteriormente fueron rebatidos y objetados. Estos mismos propietarios hacen la aclaratoria y el administrador a la fecha no ha otorgado las respuestas. En septiembre vence el año de gestión de esta junta de condominio y ellos quisieran saber qué hacer, cuál es el procedimiento para poder hacer la revocatoria. Bueno, ustedes hicieron el procedimiento debido. Ustedes enviaron la solicitud ante el administrador y el administrador debió haber ordenado o haber convocado esa asamblea de propietarios para deliberar sobre la misma, y siendo esa asamblea el órgano máximo ejecutor y tomador de medidas, allí era el momento ideal para rebatir cualquier argumento que hubiesen presentado los solicitantes, la Junta de Condominio demostrarlo y decidir si era apropiada o no la revocatoria. Es justamente en la asamblea de copropietarios donde esto se define. Nosotros no podemos ir al tribunal a pedir la revocatoria de una junta de condominio o la revocatoria del administrador, porque el legislador sabiamente nos reservó esa facultad a la colectividad, a la comunidad de copropietarios, para que dentro de ese régimen puedan dirimirse esas controversias. Entonces, ¿qué se conoce en jurisdicción judicial o en instancia judicial? La nulidad o no de una decisión tomada por una asamblea de copropietarios. Entonces, el procedimiento es exactamente el que ustedes iniciaron. Solicitar al administrador la asamblea y si el administrador rechaza o silencia la comunicación, la única vía que ustedes tienen es acudir ante el tribunal de municipio de su jurisdicción y solicitarle al tribunal que sustituya la omisión o la negligencia del administrador y convoque asamblea. Si al tener un tercero interesado, que es el administrador, pues el tribunal se encargará de citar al administrador para que a bien tenga formular las observaciones si las tuviese, ¿no? Si las tuviese. Y posteriormente el tribunal decidirá si esto es un asunto contencioso o se puede tramitar por el juicio del procedimiento voluntario, de jurisdicción voluntaria. Así que ese es el procedimiento. Pero también nos dice que ya en septiembre vence el periodo de gestión. Entonces, no valdría la pena, ¿verdad?, intentar todo un procedimiento que tal vez para el mes de septiembre ni siquiera haya comenzado. Así como te decimos cuál es el procedimiento, la recomendación en este caso es esperar en septiembre, estar atentos a pedir la asamblea, o al menos a pedir, esperar en septiembre para pedir al tribunal la convocatoria de asamblea en caso que que la junta de condominio o el administrador no lo haga en tiempo útil. Si el periodo termina el 30 de septiembre y ellos no convocan asamblea en ese periodo, pues quedan ustedes en libertad de solicitar la convocatoria dentro de los márgenes de la ley. ¿Cuáles son los márgenes de la ley? Que a menos más de un tercio solicite la convocatoria asamblea, que el administrador niegue esa posibilidad y además que ustedes acompañen todos esos recaudos al tribunal y con esa misma cantidad de personas se acerquen al tribunal a solicitar del ciudadano juez el pronunciamiento respectivo. De esta manera le damos respuesta a Mario Oscar Morles, quien nos escribió al Servicio Público de Atención Gratuita de micondominio.com.